Hola amigos, hoy os traemos el Serie 2 Coupé, el nuevo Serie 2 Coupé, pero además con una particularidad, que es el motor diésel. Sí, sí, motor diésel, y además tiene etiqueta eco, 190 caballos diésel y con etiqueta eco. ¿Cómo se come esto? Pues con un sistema de microhibridación. Os lo voy a explicar. Es un coche especial. ¿Y por qué es un coche especial? Porque esta configuración no es muy habitual de ver ya en el mercado. Antes había más coupés, pero tened en cuenta que por ejemplo en rival de en Mercedes tendríamos un C-Coupé, que es un coche más caro, más un poquito más grande, o incluso el A5 en Audi habría que irse a un TT para hacer rival a este coche. O sea, tiene una particularidad, pues eso, un motor longitudinal con propulsión trasera o total y cuatro plazas, bueno, dos más dos, pues resulta difícil de ver en el mercado. Ya os digo, este coche es así porque utiliza la plataforma CLAR, que es la plataforma de BMW para la serie 3 y la serie 4. Serie 3 y serie 4. En cambio, la serie 1 lleva otra plataforma. Hay que tener mucho, esto hay que dejarlo muy claro, porque el Serie 2 tiene las dos plataformas, en función de lo que sea, el Active Tour, los monovolumen del Serie 2, llevan la plataforma del Serie 1, que es con el motor transversal, y en cambio el Serie 2 Coupé lleva con el motor longitudinal. Por eso este coche es un poquito más pesado y bueno, pues tiene otras características. Así que ya os digo que es un coche diferente y es un coche que con el tiempo lo valoraremos mucho. Por eso es candidato perfecto para estar en la web de nuestro patrocinador, de Sol Auto. Bueno, os dejo aquí el enlace, aquí veis el logo, os dejo aquí el enlace, que es un sitio de compra y venta entre particulares. Muy importante esto, entre particulares, en formato subasta. De verdad, entrar y echarle un vistazo porque está muy bien, a mí me gusta mucho. El Serie 2, a ver, ¿qué os cuento? Es así tal como lo veis, tal como lo veis. Esta unidad viene con el pack M, que son unos 4.000 euros, y entonces cambian algunas cosas, como es, pues, distintos detalles aerodinámicos que lo hacen un poquito más dinámico. Aquí, en la parte, digamos, de chasis cambia mucho, porque lleva suspensión deportiva, que es más bajita y con muelle más firme. Lleva la dirección de dureza variable y una parte muy importante que se encuentra en los neumáticos y en las llantas. De serie viene con llanta 17 y las cuatro ruedas iguales, de idéntica medida, pero con el pack este te meten unas llantas de 18 pulgadas con distinta medida delante y detrás. Y esta unidad en concreto tiene además las de 19 pulgadas, con lo cual todavía tenemos más llanta. Tenemos algunos detalles, como la M aquí en el lateral, lleva la llanta más grande con el neumático de mayor medida y no lleva diferencial autoblocante. El diferencial está abierto siempre y además es una opción que no se puede poner en el Serie 2. Solamente lo llevan las versiones, pues el M240i o el M2, pero realmente no se puede poner esa opción en el resto de los Serie 2. Vamos a ver la parte trasera. La parte trasera, bueno, no es muy distinta del M240i que ya probamos. Os dejo aquí el vídeo, que echadle un vistazo porque está muy interesante, sobre todo porque el coche va más de lado que recto. Vemos la D, cosa prácticamente a extinguir hoy en día, que a mí me parece una idea muy inteligente esta que ha hecho BMW de microhibridar un diésel. Ahora lo vemos con el motor. Vemos eso, aquí la imitación al difusor, los faros que los han llevado muy hacia afuera, que junto con la anchura de aletas, pues le da un aspecto bastante ancho. Y luego el maletero, que son 390 litros. 390 litros que vienen muy bien para la capacidad que tiene de cuatro personas. Bueno, cuatro, dos más dos. Os lo voy a enseñar ahora por dentro. Pero antes vamos a ver el motor. Bueno, os abro, como siempre, hidráulicos. ¿Os mola mi camiseta? ¿Eh?
Ya sabéis dónde la podéis encontrar. Aquí abajo tenéis el enlace a la tienda, que nos ayudáis comprando estas cosas. A ver, motor. Motor. Es lo que os he dicho. Motor longitudinal y además está, fijaros, aquí están las torretas, aquí está el motor. Prácticamente es un motor central delantero, que eso viene muy bien para el tema del reparto de pesos. Es un motor diésel, es el primer diésel que traemos desde que existe este canal en la nueva etapa. Y bueno, pues teníamos ganas de volver a probar un diésel. Hubo un momento en que todos los coches del mercado eran diésel. Desde que salieron los TDI se volvieron locos. El mundo se volvió loco con el diésel. Ah, el mundo se ha vuelto loco con el híbrido y con el eléctrico. Es un motor de 4 cilindros. Diésel 2 litros con su turbo de doble entrada, todos, bueno, pues típico motor de diésel de BMW con 190 caballos asociado a la caja de cambios, la Steptronic, de 8 velocidades por convertidor de par. ¿Qué tiene de raro? ¿Por qué consigue este coche la etiqueta Eco? Pues porque lleva una batería pequeña de 0,53 kilovatios hora, muy pequeña, que es una batería de litio que está por ahí escondida. Si os digo la verdad, no sé dónde está, estará por la parte del maletero, pero la batería es muy pequeña y lleva un motor eléctrico de 11 caballos. Se llama microhíbrido porque realmente el motor eléctrico nunca mueve las ruedas por sí solo. El motor eléctrico lo que hace es dar par en momentos de necesidad. Si tiene la batería cargada y tú aceleras a fondo, te empuja, te ayuda cuando tú vas en bici y alguien te empuja un poquito, pues eso es lo que hace un sistema microhíbrido. Y además permite que en situaciones de conducción a vela, cuando está el motor y tú levantas el pie del acelerador, esto lo explicaré cuando vaya dentro del coche, cuando tú levantas el pie del acelerador, el coche se pone en punto muerto y apaga el motor. ¿Qué necesita para esto? Pues una red de 48 voltios adicional a la de 12 voltios. Y en este caso es lo que lleva. Y con esto consigue la etiqueta Eco. A mí me parece una solución súper inteligente, porque llega a un nivel de eficiencia bestial. Vamos a ver cómo se comporta en la calle, cómo es por dentro. Os voy a enseñar cómo funciona el sistema. Pues aquí me tenéis, la postura esta tan de conducción tan típica de BMW, que vas aquí abajo, atrás, con un buen túnel aquí. Fijaros, enseguida sueltas la mano y puedes apoyar, tienes, no sé, es típica postura de conducción de BMW. Tengo espacio de sobra, tengo sensación de amplitud y aquí en este coche voy muy cómodo. Estos asientos son muy cómodos, son opcionales esta tapicería de piel, pero son cómodos y tienen el reglaje longitudinal de la banqueta. El volante, ya como todos los volantes M, para mí los mejores volantes que hay en el mercado. Esta pantalla es opcional o sea, de series de 8,8 pulgadas y opcional de 10,25, que es esta que estáis viendo aquí. Es táctil y tiene, bueno, también de las mejores pantallas táctiles que se ofrecen en la actualidad. Tienes información de todo, pero de todo. Lo bueno es que te saca aquí todos los mandos del climatizador, que además son botones físicos. Y tienes aquí las presintonías de la radio, el volumen y el modo incluso para buscar. O sea, te saca muchas cosas fuera, igual que aquí. Aquí hay muchos botones. Si no quieres tocar la pantalla, no la tienes que tocar. Entonces, bueno, quizá distrae menos que las de los demás coches, que es una cosa que yo siempre critico, porque es que las pantallas táctiles distraen un montón. En el cuadro, vamos a ver, vemos aquí cambia en función del modo de conducción. Mira, os he hecho este pequeño vídeo para que veáis. Estos son los modos de conducción. Aquí tenemos el Eco Pro, aquí tenemos el Comfort y aquí tenemos el Sport. Quiero que observéis una cosa. En Eco Pro, lo que estáis viendo es, en vez del tacómetro, estáis viendo el consumo medio, que ahora marca 6,5. En Comfort, cuando cambias, lo que ves es el par del motor que estás utilizando. No ves, no, no es un, no son revoluciones. Y en Sport sí, en Sport ya se convierten en revoluciones. Es el típico tacómetro. Gira al contrario que el velocímetro,
hacia la izquierda, pero bueno, es un tacómetro. Ahora quiero que os fijéis en esto de EcoPro, que aquí es, esta es la digamos, cómo funciona el sistema de microhibridación. Ahí podéis ver ahora mismo que marca más 0,7, que son los kilómetros que hemos ganado haciendo la conducción eficiente. Debajo veis que pone 0,8 kilómetros, que ahora está en gris. Mira, si yo ahora mismo levanto el pie del acelerador brusco, no apaga el motor. Espera un poco y ahí, ¡pumba!, ha apagado el motor. Ahora llevamos conducción a vela y con el motor apagado. Si yo toco el pedal del freno, veis que ha empezado a recargar la batería. Toda esa energía va directa a la batería del sistema micro híbrido. Toco un poquito el acelerador y ya estamos otra vez con el motor en marcha. Otra vez. Motor apagado. ¡Hala! ¡A ahorrar! Y con esto habéis visto un poco más o menos cómo es el funcionamiento del sistema micro híbrido. Cuando tú llegas a un semáforo y levantas el pie a menos de 7 km por hora, incluso apaga el motor. Con lo cual tenemos las ventajas de consumo que ahora veremos cuando hablemos de ello. El espacio detrás, ya veis, anachete, va un pelín justo en altura y un pelín justo en espacio de piernas. Bueno, es un serie 2 coupé. Son plazas un poquito más allá que una plaza ocasional. Las puedes usar un poquito más que una plaza ocasional, pero al final son unas plazas pequeñas. El maletero ya os lo he enseñado antes. El tacto general del coche. El tacto general del coche es muy BMW, muy, muy bueno. O sea, en calidad de terminación, calidad de acabados. Aquí dentro respiras tecnología con esto. Y luego llega el momento de la conducción, y en la conducción tienes buena información en las manos, buena información en los pedales, unos asientos que te sujetan bien el cuerpo. No sé, un BMW. En ciudad se mueve bien, con unos consumos un poco, no de híbrido, pero sí de risa, con unos consumos muy buenos, es agradable, no escuchas el claqueteo diésel, no tienes ahí los diésel antiguos, nada, aquí es un refinamiento. De hecho, una de las cosas que me llama la atención es cuando arranca y para el motor, cuando ya vas en marcha, no lo escuchas, no sientes vibraciones, que eso antes sí que pasaba con los start-stop. Aquí, cuando el coche ya va lanzado y arranca y para, no, muchas veces no te enteras, tienes que ver lo que hemos visto de la pantalla. En carreteras de curvas, bueno, este motor tiene mucho par y sale muy rápido de las curvas. No alcanzas una gran velocidad, pero es un motor que, bueno, en un momento dado te divierte y te puede entretener. El chasis, no tiene una puesta a punto excesivamente dinámica, o sea, no está pensado para pues eso, para salir y disfrutar en un circuito, pero sí de disfrutar de una carretera con curvas. El control de estabilidad te sujeta prácticamente todas las cosas que sueles hacer más mal con el acelerador, y algunas con la dirección, no todas, que al final las leyes de la física están por encima de los controles de estabilidad. Pero puedes hacer una conducción deportiva y pasártelo bien, pero sobre todo es un coche agradable, no te invita a hacer el animal, como sí que vamos a hacer luego en la vuelta rápida. Pero antes vamos a ver lo que ha gastado, porque es que merece la pena ver lo poco que ha gastado este coche. Un BMW con tacto de BMW. Qué alegría, ¿verdad? A ver, que lo voy a configurar yo. A los que somos un poco frikis de determinadas marcas, hay cosas que nos gustan. Esto no quiere decir que BMW no tenga coches sin tacto de BMW. Lo que pasa es que esto es el tacto tradicional de BMW de toda la vida. A la hora de repartir pesos, a la hora de entrar en una curva, a la hora de salir de una curva, lo veremos ahora en el comportamiento, digamos, más deportivo que sacaremos en la vuelta rápida. Os lo dice alguien que tiene un serie 1 tracción delantera, bueno, un serie 2 tracción delantera. Os lo enseñé en el BMW el 128 Ti,
Os dejo ahí el vídeo y bueno, pues sí, sigue teniendo tacto BMW, pero esto es otra cosa. Es que es como los puristas me entendéis, ¿verdad? Sí, bueno, pues a eso, que eso quería llegar. Consumo, el consumo. Tenemos a nuestro amigo Ned, que está contento y triste a la vez. Hola, Ned. Hola, Olita, vecinito. Ahí está nuestro amigo Ned. Ned está contento, muy contento, porque ha hecho un consumo bestial de bueno, muy bueno. Pero está triste porque está llevando un coche diésel. Y en la tele le han dicho que los coches diésel son malos, que son, vamos, son muy malos, que había que prohibirlos. Pero claro, una cosa es un diésel Euro 3, Euro 4, y otra cosa es esto, que son coches que contaminan poquísimo, pero poquísimo, que son mucho más limpios de lo que pensamos, y además son mucho más eficientes, en conjunto. Y más si le pones un sistema de microhibridación. Y en vez de explicaros la teoría, os digo la práctica. Se ha ido a 4,7, 4,7 en el consumo medio en carretera. Eso significa que ha hecho récord, porque claro, no podemos compararlo con el híbrido, porque el híbrido lleva un sistema eléctrico... ¡Ay, quita, bicho! El híbrido lleva un sistema eléctrico... Es que este canal es de andar por casa, es lo que hay. Si queréis ver canales más profesionales, hay algún calvo por ahí que os cuenta películas. Bueno, que os decía que no contamos el sistema híbrido enchufable, porque al final eso es un sistema mucho más caro, más complejo, y hay una batería que empuja el motor. Y aquí, fijaros hasta dónde llega, a 4,7. Ya habéis visto que hay momentos que el motor va completamente parado. En ciudad, pues se ha ido a 6,2. 6,2 frente al el que menos había gastado, mira, el Fabia Monte Carlo, 7,1. O sea, 1,1 litros menos. Si quieres eficiencia, quieres hacer kilómetros, es que no hay nada como un diésel. Y si encima lleva un sistema de microhibridación como este, que además este además es uno de los buenos, pues todavía más. Es que esto es para plantearse, ¿verdad? Hay que sentarse, echar cuentas y ver realmente si necesitas un gasolina, si necesitas un diésel o si necesitas un híbrido o un eléctrico o necesitas ir andando. Eso ya cada uno lo tiene que decidir. Desde luego esto funciona muy bien. Pero claro, es un motor diésel. ¿Y qué pasa con los motores diésel? Pues que corren bastante. Y bueno, concretamente este, a ver, lo tengo aquí, si veis aquí la ficha, lo pongo esta, pues se va al final de la tabla, pero hay que tener en cuenta, tiene un 0-100 de 6,2, 0-100 6,2, cuando yo era pequeño un 0-100 de 6,2 era un misil. Pero ahora, claro, tienes coches mucho más rápidos. 6,2 de 0-100, 14,8 en los 400 metros y 27,4 en los 1000 metros. Los 1000 metros no los hace muy rápido, pero en los primeros metros sí que va rápido. Y 4,93 de 80 a 120. A ver, hay que tener en cuenta que esto es un coche de 1.665 kilos y una relación peso-potencia de 8,71. Mira, pesa prácticamente lo mismo que el Formentor VZ310 con tracción total que probamos hace poco. Al final, para esta relación peso-potencia, pues estas prestaciones son buenas. Son buenas. Yo creo que está bien. Vamos a ver cómo se comporta esto en la vuelta rápida, porque tenemos ganas. Nacho dice que este coche va a rondar el 1,29 y yo tengo mi intención, vamos, la idea de que este coche se puede bajar a 26, a 1,26. Pero claro, no tenemos ni idea porque hablamos de supuestos, así que vamos a probar a ver. Vuelta rápida, señores, me pongo el casco esta vez. A ver cómo va el diésel este. Lento, entra muy bien, aguanta la marcha, se puede cambiar. Me ayuda un poquito de atrás, pero exagerado.
en su tiempo. A ver, 29.4. Pues vale. Sensaciones son buenas. A pesar del tiempo, que es lento, que es un tiempo lento, a pesar del tiempo, las sensaciones, a ver, ¿cómo os digo yo? Para que las sensaciones son sensaciones de BMW de toda la vida. Con esto quiero decir que, o sea, no se comporta como un Serie 1 con mucha potencia o incluso con tracción total. No, se comporta como un Serie 3 de los de toda la vida. Sí que es cierto que le pasa como el otro que probamos, que os dejo aquí el... Me pasa que, claro, que él había mucha potencia, que cuando tú metes dirección, nada más meter dirección sin acelerador, tiende a soltarse de atrás. Con las ayudas quitadas, ¿eh? Con las ayudas quitadas, con las ayudas puestas, en carretera ya hemos visto que no lo hace. Pero tiende a soltarse también de atrás. Entonces como que se suelta, pero eso aquí en el circuito no es malo porque me ayuda a, digamos, a que no subvire y bueno, va deslizando un poco y llega un momento que deja de deslizar y ahí, bueno, pues yo acelero, con el par que tiene el coche sale bien de la curva. De dirección entra muy bien, no, o sea, subvira en casos muy, muy particulares, muy aislados, pero entra bien. Frenar frena bien, no tiene un pedal de freno duro, tiene un pedal de freno pensado para la calle, cosa que bueno, pues no es malo. Los GTIs y todos estos ya tienen un pedal un poquito más para transmitir al conductor, pero bueno, el coche se detiene en distancias buenas, o sea que tampoco ahí no hay ningún problema. La dirección me ha gustado, el cambio me ha gustado porque, bueno, te bloquea la marcha arriba, no cambia automáticamente a la marcha siguiente, lo tienes que cambiar tú con las levas, entonces vas conduciendo tú el coche, no va haciendo el coche cosas raras, pero y no se ha calentado, ha ido bien todo el tiempo. Motor, claro, estamos aquí acostumbrados a motores de gasolina que ahora estiran mucho, y este motor, aunque la zona roja la marca a las 5000, es más rápido si vas cambiándole a 4000. Si vas cambiando a 4000, es más rápido porque enseguida como que se muere. Y tienes velocidad y tienes sensación. Una de las cosas que me ha pasado cuando he parado es que he visto el tiempo, he dicho, el tiempo no se corresponde a la sensación, a las buenas sensaciones buenas de pasármelo bien que yo he tenido al volante. O sea, yo estaba teniendo la sensación de que iba a salir un tiempo mucho mejor del que ha salido. Pero bueno, su tiempo, para la relación peso-potencia que tiene y tal, bueno, pues se ha quedado ahí. No, su orientación no es excesivamente deportivas, este coche no está hecho para esto, pero si te metes a hacer esto, el coche no te defrauda, va bien. Lo que no hace es hacerte un tiempo de la leche, pero el coche va bien. Vamos a seguir analizando. Pues el Nachete había dicho un tiempo antes de empezar, el tío ha acertado, ¿eh? Venga, os hago la pregunta que os hago siempre. ¿Decepcionados? A ver, vamos a pensar en el tiempo por vuelta que ha hecho. 1.29.4. 1.29.4, fijaros, el Mustang, el eléctrico, hizo 1.29.3, el Mach-E GT. El Skoda Octavia RS 2 litros TDI ha hecho 1.29.1. Bueno, no es un mal tiempo. Al final ha ganado Nachete la apuesta. Me va a tocar invitarle a algo. No es un mal tiempo. Al final del vídeo os voy a dejar toda la tabla de tiempos y los podéis ver. Y además podéis escuchar el sonido del coche. Sí, el sonido del coche, un diésel. Pero bueno, lo vais a escuchar. Os aguantáis. Haberos ido a otro canal. Os dejaré la tabla con todos los tiempos para que podáis ver dónde se ha quedado. Pero vamos, se ha ido al puesto 74. Tenemos 85 coches medidos.
Yo no lo veo mal, de verdad, no lo veo mal tiempo, veo un tiempo de acorde a lo que tiene que hacer un coche con esta potencia y este peso. Y dicho esto, a la hora de conducirlo, al principio dices, bueno, no corre, estas prestaciones son modestas, o sea, es rápido, pero son modestas, normales. Bien, te metes en el circuito y no te esperas que sea tan divertido. No te esperas un coche tan ágil de atrás, tan ágil que es demasiado ágil. Llega un momento que si quitas todas las ayudas, como tiene mucho para abajo, lo llevas derrapando por todos lados. Si no, mirad esta toma. ¿Y os lo veis? Si en vez de ir a hacer la vuelta rápida vas a divertirte, pues fijaros lo que podéis hacer. Y es un diésel de 190 caballos. Tiene más par que su homólogo con gasolina. Lógico que puedas hacer esto. Pero bueno, pues te puedes divertir. Tiene un tacto, pues eso, lo que he dicho antes. Tacto BMW. Y la prueba la tenéis en cómo se mueve. Que si quieres derrapar, derrapas. Que si quieres ir tranquilo, vas tranquilo. Mi recomendación. Yo no me compraba este coche para derrapar. Hay coches un poquito más interesantes para hacer el canelo, en cambio este es un excelente coche para todos los días, muy agradable de conducir. Yo no le pondría este neumático, yo no le pondría esta medida de neumático, yo dejaría las cuatro ruedas iguales, tal como viene de serie. ¿Por qué? Porque vais a mejorar el consumo, el coche se va a comportar decentemente, porque al final es un BMW, los BMW se comportan bien, y va a ser más cómodo de suspensión, va a ser más cómodo y va a ser un coche perfecto para el día a día con un consumo ridículo y una apariencia, ya lo estáis viendo, pues de un coupé, muy juvenil o digamos dinámica, un coche bonito, pero para el que no quiera un coche dinámicamente agresivo. Yo creo que esa es la baza que juega este coche. Diésel etiqueta eco, no hay mucho en el mercado así. Espero que os haya gustado, espero que os haya gustado el vídeo, el coche, aunque si no os gusta no lo compréis, anda que no hay oferta para comprar cosas, que aquí no estamos para vender coches, y que os guste, sí estamos para vender camisetas, que estamos haciendo unas camisetas muy chulas, como estáis viendo, son preciosas, y nada, abajo tenéis el super gracias por si nos queréis echar una mano, y no olvidéis visitar a nuestro patrocinador, a Sol Auto, que está ahí abajo el enlace. Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo y ya está aquí Nachete. Ya, Nacho, y adiós. ¡Adiós! ¿Eh? Se ha despedido. Venga, adiós chicos. Me encanta leer vuestros comentarios, me encanta. Y suscribiros.